Eso es resumen de curso de japonés, ¿sí? Ustedes van a recibir como 12 aulas total desde curso. Son 12, bueno, más bien, perdón, 11 clases, porque la última, no, perdón, 12 clases, ¿sí? Primero resumen de curso de japonés es aquí, gramáticas, comprensión, examen y revisión de examen. Gramáticas, vamos a aprender ahorita, hoy también, escrito. Y también gramáticas. No podemos escribir con alfabetos en japonés de alguna manera. Ahorita explico también, pero no quiero que hagan de esta manera. Quiero que ustedes aprendan letra japonesa y manejarlo. Por esta razón, dedicamos hasta estudiamos capítulo 1 hasta capítulo 5, ¿sí? Y así teniendo unos como bases de gramáticas y también escrita japonesa. Vamos a empezar como siguiente módulo es comprensión y orar. Intención es que no es solo pues escribir y entenderlo escrito, sino que pues hablar y también entender. Entonces por ahí detallamos la mitad, 6 horas de gramáticas y 5 horas todos comprensión y orar. Entonces ahí vamos a desarrollar realmente lo que aprendimos capítulo 1 y 5 para que estén aplicando como una prácticas, ¿sí? Teórica sería gramática y práctica sería comprensión oral, ¿sí? Y luego obviamente es aquí voy a aplicar un examen porque es importante tener como un objetivo de que pues pasar examen. Y pasar examen significa, o sea, que objetivo también mencionando que 80% de este examen tienes que sacar. Yo también por esta razón estoy dedicando a gramáticas, vocabularios, para que ustedes puedan pasarlo. Pero quiere que esté estudiando y echarle ganas y para pasar también escrito, ¿sí? No solamente comprensión oral, comprensión y hablar. Y ese examen, la verdad, muy cortos, media hora o 20 minutos. Tampoco no quiero llevar 1 hora utilizando todas clases, eso no tiene casos realmente. Y para aprovechar el tiempo que está conmigo, solo media hora y luego ese día mismo, el último día, checamos juntos el examen. Sí, ese plan de estudio de abajo está detalles de qué es lo que vamos a hacer en dado caso de que, por ejemplo, enfermé. Y ahorita estoy ocupado y no puedo tomar asesoría ni nada. Prefiero como estudiar por mi cuenta. Entonces aquí está la página y qué libro estamos viendo. Aquí libros y páginas. ¿Dónde está T? Significado es libro de texto. Todavía no he compartido. Voy a compartir después de esa clase es el libro. Y workbook, significado es, W, significado es workbook. Entonces vamos a utilizar dos libros. Aquí estará páginas. Y también ustedes siempre van a tener el video. Entonces, video, libros y con eso, aunque no esté en la clase físicamente, pero pueden estudiar cuando ustedes quieran. Muy bien, eso es como generar y, perdón, propósito. ¿Dónde van a llegar ustedes finalmente de 3 meses? Entender la oración sencilla escrita en el japonés con la hiragana y katakana. Por eso entender ya dos tipos de letras japonesas y captura la información necesaria de conversación cortas y lentas que se sitúan en escenas frecuentes día a día, tanto de como fuera, como dentro, como fuera de las clases. Primero les voy a enseñar como frases, algo sirve para las clases, porque ya quiere que empiecen a hablar japonés. Y después de que una vez que siga aprendiendo las gramáticas, entonces ya pueden hablar algo de fuera de algunas cosas fuera de útiles para fuera de la clase, ¿no? Pero siempre cuando lentos, hablando lentos y luego cortas. No puede entender algo como bla, 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 1 minuto y si luego, ¿entendiste? Seguramente no alcanzaría. Pero eso también gran avance es porque sí entiende eso como frases y entonces, pues obviamente puede entender qué es lo que quiere decir japoneses, ¿no? Bien, eso es alcances y también detalles y, bueno, resumen del curso y detalles del plan de estudios. Kervin-san, no sé si tienes preguntas. No, por el momento todo está bien, no, ninguna pregunta. Muy bien, gracias. Sofía-san y Sara-san, no sé si tienen preguntas. No, ninguna. Bien, Todo bien. cualquier. Muy bien, gracias. Y ahorita me contestó Sara-san o Sofía-san. ¿Sara o Sofía? Sofía. Ah, Sofía, perdón. ¿Y Sara tiene preguntas? No.
No, tampoco. Bien, entonces con eso vamos a empezar. Cualquier cosa, depende de avances, vamos a cambiar este plan, pero siempre tratamos de seguir el plan, ¿no? Muy bien, eso se trata. Y entonces, sí, realmente bienvenido a las clases. El día de hoy está estructurado tres partes principales. Primero vamos a ver lectura japonesa, se llama hiragana y katakana. Sí, aquí realmente ahorita no practicamos juntos aquí escribir hiragana y katakana porque realmente no depende de mí, sino depende de ustedes. Yo voy a explicar como parte teóricas y también cómo practicar hiragana y katakana y luego les encargo como tareas. Eso, primera cosa que vamos a hacer. Y segundo, terminando hiragana y katakana y vamos a empezar a estudiar saludos. Porque ya quiero que me saludes a partir de siguiente semana. Ya buenas tardes, buenos días, buenas noches, etcétera. O cuando hablamos por WhatsApp. Y finales, vamos a aprender la gramáticas de capítulo 1. Con eso terminamos. Bien. Y entonces empezamos primero hiragana y katakana. Aquí está la tabla de hiraganas. Voy a escribir aquí hiraganas arriba. Para que ustedes no se equivoquen, porque a veces se equivoquen, hiragana y katakana. Aquí estará arriba, ¿eh? Voy a compartir todo lo que estoy apuntando después de clase. Bien, hiragana. Antes de explicar hiragana tal cual, sino que voy a explicar a general de escritura japonesa. Nosotros tenemos tres tipos de letras. Uno se llama hiragana, justamente estamos viendo. Y katakana, que ahorita vamos a ver. Y kanji, que no vemos tres meses. ¿Sí? Hiragana y katakana solo representa el sonido, no representa significados. Por esta razón, teóricamente, podemos escribir cualquier cosa con hiragana y katakanas. Sin embargo, kanji, que como que hay muchos dibujitos. Yo creo que cuando ustedes ven como que hay como un dibujo. Y esto como muchos paritos se llama kanji, viene de China. Original es China, pero nosotros desarrollamos para que sea letras japonesas. Y esta kanji representa no solamente sonido, también significados. ¿Eso qué me refiero? Por ejemplo, un extranjero quiere escribir o quiere tatuarse su nombre en kanji con muchos paritos. Pero eso casi imposible porque suponiendo una persona Daniel y entonces lo que tengo que hacer es primero buscar un kanji que tiene Daniel de alguna maneras y luego Daniel pero hay muchos kanji que tiene sonidos da y luego ni o puede ser Dani eru dos letras pero el problema es que aquí no solamente buscar sonidos sino que también significados. ¿Qué significado Daniel? Y depende de eso, tenemos que buscar letra por letras. No puede escribir una kanji, su nombre es como que, ah, sonidos, está bien. Ah, da, ah, ni, ¿dónde está? Ah, ni tiene sonido, ni, por eso aquí pone. Entonces, pues cuando vemos nosotros como que, ah, ¿qué quiere decir con esto? Y eso sucede. Por eso muchos japoneses dicen que no sé si han escuchado que no pueden escribir nombres extranjeros en kanji. Se ve padre. Pero no tienes contenidos o no tiene nada significados. Entonces, a veces como que se sientes poco, como que, pues, ¿qué quiere decir, no? Eso se trata, pero no aprendemos porque más paritos, y más complicados, por lo que siempre tiene significados y, sonidos. Bien, eso es kanji. Y luego ahorita voy a explicar hiragana y katakana. Hiragana y katakana, son 46 letras. Eso es lo que ustedes tienen que aprender más pronto posibles. Pero 46 de hiragana y 46 de katakana son 92 letras que tienes que aprender. ¿Sí? Esta función de hiragana y katakana solo representa sonidos. Entonces, escribir cualquier cosa, pueden escribir cualquier cosa en hiragana y katakanas. Incluso nombre de ustedes. Sin embargo, entonces la pregunta es, ¿por qué hay hiragana y katakanas? De hecho, hiragana y katakana, sonido exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo y 46 letras. Y entonces aquí la pregunta es, ¿para qué ustedes complican? Para que nosotros complicamos la vida, ¿no? Porque pues, sí solamente representa sonido,
y 46 letras mismo, y por qué entonces tiene otras figuras. Porque Hiragana, lo que estamos viendo ahorita, Zoro, cuando escribimos cosas o cosas de japonés, nosotros escribimos en Hiragana. Y cuando escribimos cosas extranjeras, escribimos katakana, que voy a mostrar ahorita. Y cosas japonesas, por ejemplo, palabras japonesas. No sé si, yo creo que seguramente han escuchado sushi. Sushi es palabra japonesa, entonces escribimos hiragana. ¿Sí? Y y por ejemplo, nosotros importamos varias palabras de inglés. Y puede ser alemán, puede ser español también. Por ejemplo, tacos. Tacos es palabra de ustedes, México. ¿Sí? Entonces, cuando escribimos en la letra, bueno, escribimos en japonés, tiene que ser katakana. Bien, Kervin-san, una pregunta. ¿Cuándo entonces escribes tu nombre, hiragana o katakana? En este caso, creo que sería katakana. Bien, porque cosas extranjeras. ¿Sí? Porque para nosotros, Kervin no es de nosotros, sino de extranjeros. No importa países. Si extranjeros, entonces katakanas. Bien, Kervin-san, muchísimas gracias. Sara-san, ¿sí escribe mi nombre Shota? ¿Escribe katakana o hiragana? Hiragana. Bien, ¿por qué? Porque es un nombre japonés. Exactamente, un nombre japonés. Eso se trata. Es muy sencillo, no quiero que compliquen esos temas. ¿Sí? Y esto es porque existen dos tipos de letras, aunque son exactamente misma cantidad de letras y misma sonidos. Bien, eso es como la parte teórica y y obviamente es cuando estén conforme avanzando y si dudas, me hablas. Pero eso es generar de la explicación de las letras japonesas. Kervin-san, ¿tienes preguntas? No, ninguna pregunta. Bien. Por el momento. Bien, gracias. Sofía-san y Sara-san, ¿tienen preguntas? No, ninguna. Bien. Ninguna. Bien, perfecto, gracias. Vamos a empezar entonces. Primero lo que estamos viendo es hiragana. Aquí, aunque está escribiendo en español, pudiera leer como hiragana, porque H no pronuncian ustedes, pero hiragana, ¿ok? Hiragana. Muy bien, entonces esos son 46 letras. Aquí están las letras, más bien alfabetos. Y este alfabeto está representando sonidos, pero no es exactamente representando sonidos, porque algunos alfabetos como que suena diferentes, ¿sí? Porque como lo que estamos haciendo con ese Lomaji es que como si viene un extranjero, si no sabe letra japonesa, pues entonces no entiende nada. Y para evitar este problema, utilizamos alfabetos para que entienda por lo menos cómo es la pronunciación, ¿no? Y eso se trata, esos objetivos. Entonces, solo para esto, extranjeros, nosotros nunca utilizamos. ¿Sí? Y nosotros esto aquí llamamos alfabetos, pero nosotros llamamos Lomaji. ¿Sí? Lomaji. Eso se trata. Entonces, todo lo que están aquí se llama Lomaji. Ustedes pueden leer con eso, pero algunos no. Pero vamos ahorita a checar de que si dónde está diferentes pronunciación comparando, bueno, realmente lo que dicen aquí, Lomaji. ¿Sí? Entonces, vamos ahorita a empezar la primera columna. ¿Sí? La primera columna, empezando esto. Primero, yo leo. ¿Sí? Y luego, terminando yo, quiero que ustedes repiten. Pero no quiero que activen micrófonos, sino desactivando micrófonos y leyéndolo, ¿sí? Bien, entonces primero voy a leer. Vamos. A. I. U. E. O. Adelante. Siguiente. Ka. Ki. Ku, ke, ko. Adelante. Sa, shi, su,
Se. So. Adelante. Ta. Chi. Tsu. Te. To. Adelante. Na. Ni. Nu. Ne. No. Adelante. Ha. Hi. Fu. He. Ho. Adelante. Ma. Mi. Mu. Me. Mo. Adelante. Ya. Yu. Yo. Adelante. La. Di. Lu. Le. Lo. Adelante. Wa. Wo. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Lo que vamos a hacer siguientes. Aquí empezando Kervin-san. Kervin-san, Sofía-san y Sara-san. Y luego regresamos. Kervin-san, Sofía-san y Sara-san. Y nada más para que sepa, porque yo siempre diciendo Kervin-san. Y luego Sofía-san. Sara-san. San significado es señora, señor y señoritas. Todos, pero con respeto. ¿Sí? Por eso, cuando ustedes tratan de hablar japonés, no importa edades, géneros, lo que sea, pero siempre mejor pongan san, después el nombre o apellido. Preferencia es apellido, pero si sí, llamando siempre nombre, ningún problema. Entonces, nombre con san. Por eso, por ejemplo, mi nombre es Shota, entonces Shota-san. Sí, eso no importa edades, ¿eh? Bien, entonces empezamos, Kervin-san. Adelante. A, I, U, E, O. Muy bien, perfecto. Siguiente, Sara-san. Ah, ¿cómo no sabe? La Sofía-san. Adelante. Ka, ki, ku, ke, ko. Bien, Sara-san. Sa, shi, su, se, so. Bien, Kervin-san. Ta, chi, se, te, to. Muy bien, Sofía-san. Na, ni, nu, ne, no. Bien, Sara-san. Ha, hi, fu, he, ho. Muy bien, Kervin-san. Ma, mi, mu, me, mo. Muy bien. Siguiente, Sofía-san. Ya, yu, yo. Bien. Siguiente, Sara-san. La, li, ru, le, ro. Muy bien. Siguiente, Kervin-san. Wa, wo, n. Muy bien. Muchísimas gracias, todo bien, bien. Yo creo que lo que más complicados, la verdad, ya yo, Sofía-san está muy bien y la Rirurero también está muy bien, Sara-san, sí, pero yo creo que lo que donde más complicado sería ya yo y luego la Rirurero, porque totalmente es diferente es cómo pronuncia español, ¿no? No es ra, ri, sino tampoco ya yo, no, ya yo. La, li, lu, le, lo. Por esta razón yo dije que esto siempre no apoyan 100% la pronunciación.
¿sí? Solo como apoyos para, sobre todo, extranjeros. Nada más vamos a hacer, practicar un poco más de aquí, ya yo, larirurero, aunque está bien, ¿eh? Entonces, primero empezamos, Kervin-san. ¿Puede leer dos cormunas, por favor? Ya, yo, Muy bien. la, li, lu, re, ro. 100, perfecto. Sofía-san. Ya, yo, la, li, lu, le, lo. 100, perfecto. Sara-san. Ya, yo, la, li, lu, le, lo. Muy bien, muchísimas gracias. 100%. Yo creo que ninguna pronunciación, o sea, todo está muy bien. Kervin-san, no sé si tiene preguntas o algunas dificultades, además de aquí. No, ninguna dificultad, más bien una pequeña duda. Dígame. El wo, bueno, por lo que vi alguna vez, no era un sustituto también de o. Bueno, bien, este wo y este wo, ¿verdad? Exactamente. Sí, poco diferentes, porque o es o y luego wo es wo. No sustituyen entre ellos, porque totalmente diferentes. Okay, perfecto. Ay, arigatou gozaimasu. Muy bien, muchas gracias. Sofía-san, ¿tiene preguntas o dificultades? Nada más, ¿cuál es la diferencia entre su y su? Su y su. Muy bien. Aquí la diferencia es su es justamente utilizamos para decir sushi. Su, sushi de su. Y este su no es su, sino su. Empezando su, su. No sé si Sofía-san reconoce las diferencias. Su y su. Sí. Sí, esas son las Ya. diferencias. Bien. Muchas gracias, Sofía-san. Sara-san, ¿otras preguntas? No, ninguna, gracias. Bien, entonces esto es de hiraganas. Ahora, si acercamos un poco más la pantalla, ahí dice trazos. 1, 2, 3. 1, 2. Ahora, entonces la tarea de ustedes todas estas semanas, quiero que me entreguen ustedes todos los días a partir de mañana escribiendo estas tablitas. En hiragana completos, 46 letras y me mandas las fotos. Ahorita al terminar de curso también explico las tareas, pero eso sería la tarea, siempre respetando los trazos. Porque si no respetan los trazos, yo ubico, ubico de que no están respetando y como que se ve chuecos. ¿Sí? No es se ve chuecos por razón de que algo escribiste malo, sino siempre por no respetar trazos, se ve chuecos. Bien. Esto es la hiragana. Y ese es katakanas. Lo mismo, pronunciación lo mismo, pero diferencia es las figuras, totalmente diferentes. Y pero lo mismo, siempre están aquí uno, empezar y dos, y uno y dos, respetando ese trazos y escribirlo como debe de. Y 46 letras lo mismo y pronunciación exactamente la misma. Solo esa diferencia es uso esto para cosas de extranjeros. Por ejemplo, tacos, Kervin-san, Sofía-san, Sara-san, todos tienen que escribir las katakanas. Aunque podamos escribir hiragana y katakanas. Pero como debe de quedarse siempre, es katakanas. ¿Sí? Y entonces, nuevamente, lo mismo las tareas. Tienes que escribir hiragana y katakana a partir de mañana todos los días. Y entregándomelo. Primero yo creo que más o menos 30 minutos tardan. Pero yo creo que una semana escribiendo ese viernes por ahí ya como 15 minutos. Debe de ser la mitad. O algunos que tienen muy buenas memorias ya aprendiendo. ¿Sí? Eso es primer paso del japonés. Muy bien. Kervin-san, no sé si tiene preguntas generales de la escritura japonesa. No, ninguna pregunta. Bien, Sara-san. No, ninguna. Ay, Sofía-san. Tampoco. Bien, eso es prácticas, no hay otros, ¿sí? Échale ganas y si aprende esto,
le va a ayudar mucho para hablar japonés, para que ustedes entiendan. Porque cuando yo digo esto, ay, híjole, 46, 92, pues yo hasta un año no aprendo. Y ni, de hecho, yo no quiero escribir en japonés, quiero hablar japonés. Por eso estoy enseñando desde primero. Si ustedes no me dicen que no quieres hablar japonés, solo aprender, memorizar frases y ya con eso. Entonces, yo no enseño en hiragana y katakana. Sí, pero si ustedes quieren manejar y dominar japonés, necesita aprender letras más pronto posibles. Bien, eso es hiragana y katakana. Entonces vamos a eso, ya terminamos la primera parte y vamos a ir a la segunda parte. Saludos. Eso es lo que quiere que aprendan ustedes primero. Estos son todos, esos básicos. ¿Sí? Bien, entonces primero yo voy a explicar uno por uno, pero primero yo leo en japonés y ustedes desactivando micrófonos y me repiten, por favor, ¿no? Como igual que hiraganas. Empezamos de la primera. Bien. Ohayo. Adelante. Ohayo significado es buenos días. A veces esta traducción en inglés está mal, ¿eh? Por eso apúntense por favor por ahí en español para que no se equivoquen. Siguiente. Ohayo gozaimasu. Otra vez. Ohayo gozaimasu. Significado es buenos días. Pero entonces diferencia es cuál es ohayo, ohayo gozaimasu. Aquí es ohayo es informal, ohayo gozaimasu es formal. Pero recomendación es, si no puede aprender dos, entonces solo ohayo gozaimasu. Sí, con quien sea, no quiero que se paren de que desde ahorita, amigos, por eso ohayo. Y luego, maestro, entonces ohayo gozaimasu. Eso seguramente va a provocar problemas. ¿Sí? Entonces ohayo gozaimasu es formal. Siguiente. Konnichiwa. Otra vez. Konnichiwa. Konnichiwa es buenas tardes. No hay formal ni informal, sino única. Bien. Konbanwa. Konbanwa. Muy bien. Konbanwa significado es buenas noches. Siguiente. Sayonara. Sayonara. Muy bien, sayonara significado es adiós. Bien, aquí hay dos formas de decir, por eso están paréntesis. Primero sin paréntesis, luego con paréntesis. Empezamos. Oyasumi. Otra vez. Oyasumi. Oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Oyasumi, oyasumi nasai es significado es buenas noches, pero diferencia es konbanwa, es oyasumi, oyasumi nasai es como despedida, como que descanse o que duerme bien. La verdad, antes de dormir siempre nosotros tardamos de esta manera, antes de dormir, ¿sí? Y si ustedes juntando con sus amigos en la noche y entonces sería konbanwa. O si encuentras con maestro en la noche o puede ser amigos o familia, lo que sea, pero konbanwa. ¿Sí? Es hora de diferencias. Y oyasumi es informal, oyasumi nasai es formal. Vamos a los siguientes. Arigato. Arigato. Arigato significado es gracias. Y siguiente. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Significado es muchas, gracias, pero informal, formal. Y recomendaciones siempre ustedes utilizan arigato gozaimasu, nunca arigato. ¿Sí? ¿Por qué estoy diciendo de esta manera? Es porque no sé si han escuchado ustedes de que el respeto de nosotros entre japoneses es muy complejo. ¿Sí? Por eso, para evitar cualquier problema, mejor siempre la forma formal. Eso es utilizarlo. Es la recomendación. Bien, siguiente. Sumimasen.
Sumimasen. Significado es disculpe, o puede ser perdón, o puede ser con permiso. Siguiente, ie. Ie. Bien, ie significa, tiene dos significados. Uno es no y otro es de nada. Esos dos significados. Nuevamente, es no o de nada. Ie. Y aquí no están, pero quiero que aprendas. Sí, es hi. Hi. Voy a escribir siempre hiragana, pero al lado escribo lo omaji para que ustedes puedan leer. Hi. Ok. Bien, siguiente. Clica este. Me repiten, por favor. Itekimas. Otra vez. Itekimas. Itekimas, significado es, me voy de la casa. Solo esta palabra se aplica en la casa, Me voy de la casa, eso se refiere. Suponiendo que usted está en la casa y ya me voy a la escuela. Entonces, antes de salgan de la casa, usted dice, itekimas, me voy. Eso se trata, solo casa, no puede aplicarlo a otros lugares, oficina, otras tiendas o a casa de amigos, nunca. Solo su casa, casa de ustedes. Bien, siguiente. Itterashai. Itterashai. Itterashai, significado es como cuídate. Y eso también se aplica a la casa. Eso, por ejemplo, itekimasu. Yo digo, antes de salir a casa, bueno, justo salirme de la casa, diciendo dentro de la casa. Y alguien que está dentro de la casa dice, itterashai, solo casa. Y diciendo, como en español sería, cuídate. Bien, siguiente. Tadaima. Tadaima. Tadaima, significado es también la casa. Ya estoy en la casa. O ya regresé, o ya estoy. Y como abriendo la puerta, y ustedes dicen, alguien que está dentro de casa, diciendo, tadaima. Y significado es, ya estoy, ya llegué. Eso se trata. Bien, siguiente. Okaeri. Okaeri. Okaeri nasai. Okaeri nasai. Bien, esto significado es como diciendo tadaima entrando a la casa y luego alguien que está dentro de la casa diciendo okaeri. Sí, como bienvenido de nuevo. Suena raro, pero así nosotros utilizamos. Y hay formalidad, uno es okaeri es informal, okaeri nasai es formal. Y cuatro palabras. 1, 2, 3, 4. Solo exclusivamente es para la casa. Bien, siguiente. Me repiten, por favor. Itadakimas. Itadakimas. Itadakimas significado es gracias a comida. Pero antes de comer. Antes de comer. Siguiente. Gochisousama. Gochisousama. Gochisousama deshita. Gochisousama deshita. También gracias a comida, pero después de comer. Bien, siguiente. Hajimemashite. Hajimemashite. Es mucho gusto. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu.
significado es fue un gusto conocerte. Y normalmente cuando hagan la presentación ustedes un poco más adelante, empezando hajimemashite, mucho gusto, y luego terminar, al terminar de presentación dice yoroshiku onegai shimasu, diciendo fue un gusto conocerte. Por eso inglés no está bien lo que están diciendo aquí. ¿Sí? Bien. Esto, todas las palabras que quiere que aprenda. Nuevamente voy a leer desde arriba, Ohayo, hasta yoroshiku onegai shimasu. Quiero que, desactivando micrófonos, quiero que me repiten. Una vez que sí terminamos esto, entonces voy a pedir que lean cada uno de ustedes, activando micrófonos, desde arriba hasta abajo. Por eso quiere que estén bien atentos estos sonidos que está ahorita, bueno, la pronunciación que yo manejo, ¿sí? Bien, empezamos. Ohayo. Ohayo gozaimasu. こんにちは。こんばんは。さよなら。おやすみ。おやすみなさい。ありがとう。ありがとうございます。すみません。いいえ。はい。行ってきます。行ってらっしゃい。ただいま。おかえり、おかえりなさい。いただきます。ごちそうさま。ごちそうさまでした。はじめまして。よろしくお願いします。Muy bien, eso sería todo. Antes de que pidan, perdón, que lean estas todas palabras, me gustaría preguntar que si tiene preguntas con respecto a significados y o la pronunciación. Kervin-san, ¿tienes preguntas? Sí, es una pregunta. Iterashai, creo que también se puede utilizar al entrar en una tienda, como decir bienvenido. Bien, parecidos pero diferentes. Irashaimase. Son diferentes. Eso todavía no aprendemos, ¿sí? Porque después se complica todos y ninguno aprenden. Entonces, pero para que sepan, Kervin-san, son diferentes. Ok, perfecto. ¿Algo más? Ninguna duda. No, ninguna duda. Bien, Sara-san. No. ¿No? Ninguna. Bien. Sofía-san. Nada más en la pronunciación de la última. Bien. Aquí puede leer, por favor, Sofía-san. Yoroshiku onegaishimasu. Bien. Yoroshiku onegaishimasu. Adelante, nuevamente. Yoroshiku onegaishimasu. Muy bien. Ten cuidado la pronunciación de Y. No es yoroshiku. Yoroshiku es español. Recuerda que este yo es para extranjero. Realmente no están sirviendo como debe de. Y aquí la letra representando yo. Ya, you, yo. Es lo que vimos. Entonces tiene que empezar con yo. Una vez más, por favor. Yoroshiku onegaishimasu. Mucho mejor, eso se trata. Bien, entonces, ¿algo más preguntas, Sofía-san? ¿Bien? No, nada más eso. Bien, entonces, les pido que lean estas palabras, cada uno de ustedes. Primero, Kervin-san,
Y nada más, cuando le tocan formal, informal, entonces quiere crear ambos. Primero informal y luego con paréntesis, a formal. Adelante. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, sayonara, oyasumi nasai, arigato gozaimasu, sumimasen, ie, itekimasu, itterashai, tadaima, okairi nasai. Itadakimasu, Goshio-sama deshita. Hashimemashite, yoroshiku onegaishimasu. Muy bien, Kevin, está súper bien. Solo una cosas. Aquí, Gochizo-sama. Gochiso, okay. Nuevamente, me repiten, por favor. Gochizo-sama, adelante. Gochiso-sama. Bien, mucho mejor. Ahora, formal. Gochizo-sama deshita. Adelante. Gochisousama deshita. Bien, entonces ahorita solo. Me dices formal, informal y formal, por favor. Gochisousama. Gochisousama deshita. Bien, regresaste como igual que pasados, ¿sí? No es aquí gochi-yo, nunca yo no, sino gochi-so-sama. Gochi, ah, okay. Nuevamente, gochi-so-sama. Gochiso-sama. Bien, ahora, gochi-so-sama deshita. Gochiso-sama deshita. Bien, ahora sí, solo. Gochiso-sama. Gochiso-sama deshita. 100%, ¿sí? Eso, lo demás está súper bien. Muchísimas gracias, ¿eh? Arigatou gozaimasu. Sofía-san, adelante. Ohayo. Ohayou gozaimasu. Konnichiwa. Konbanwa. Sayonara. Oyasumi nasai. Arigato gozaimasu. Sumimasen. Ie. Itekimasu. Iterashi. No, iterashai. Muy bien. Tadaima. Okaeri nasai. Itadakimasu. Gochisousama deshita. Hajimemashite. Yoroshiku onegaishimasu. Perfecto, ninguno que está mal, todo bien, ¿sí? Solo que todavía no está acostumbrando a leer japonés, pero está perfecto, ¿sí? Y como ahorita está leyendo japonés, no hay como una acentos. Inglés como que arriba y abajo, como si cantando. Pero japonés realmente es como muy parecido a pronunciación español, de que empezando y pues ya bajando hacia... más bien sonidos bajando hacia la terminal. Y entonces sí, está perfectamente, está bien. Muy bien, Sara-san. Ohayo gozaimasu. Konnichiwa. Konbanwa. Sayonara. Oyasumi nasai. Arigato gozaimasu. Sumimasen. Ie. Itekimasu. Iterashai. Tadaima. Okaeri nasai. Itadakimasu. Gochisousama deshita. Hajimemashite. Yoroshiku onegaishimasu. Muy bien, casi. Dos cosas. Uno es Gochizousama y otro es Yoroshiku Onegaishimasu. Sí, primero me escucha, por favor, y luego te tocas. ¿Sí? Primero, forma informal. Gochizousama, adelante. Gochisousama. Bien. Gochizousama deshita. Gochisousama deshita. Bien. Sora, por favor. Gochisousama.
Gochisousama deshita. Bien, siguiente. Yoroshiku onegaishimasu. Adelante. Yoroshiku onegaishimasu. Bien, Sora. Yoroshiku onegaishimasu. Exactamente, todo bien. ¿Sí? Solo que a lo mejor te trabaste, pero está perfectamente, está bien. ¿Sí? Entonces, esto, todas palabras que quiero que aprendan el día de hoy, y ya desde siguiente clases, por ejemplo, nosotros nos vemos a las 3. Entonces, ¿cómo saludar Kervin-san? Kervin, adelante. Sí. Saludar se refiere a... Sí, ¿cómo? Perdón, no entendí la pregunta. Perdón. ¿Qué vas a decir entonces cuando nos vemos, aunque sea línea? En lugar de buenas tardes, ¿y qué vas a decir? Perdón, en vez de buenas tardes, ¿qué vas a decir conmigo? Ya entendí. Ok. Ohayou gozaimasu. Ohayou. Perdón. Ay. Perdón. No, perdón. No entendí. Bien. Nuevamente. Buenas tardes. Y así no nos tardamos ya a partir de día de mañana. ¿Sí? Y entonces aquí la pregunta es, en lugar de buenas tardes, ¿cómo tardamos en japonés? Y entonces, adelante, Kervin-san. Konnichiwa. Exactamente, konnichiwa. Sí, siempre, ya no buenas tardes, sino konnichiwa. Kervin-san, konnichiwa. Y entonces, okay. Sí, bien, okay. Eso, así es, sardamos. Sí, si ustedes, okay. Si Sofía-san, si tú quieres sardarme buenos días, entonces en lugar de buenos días, ¿qué vas a decirme? Ohayou gozaimasu. Es correcto. Ohayou gozaimasu. ¿Sí? Sara-san, si tú quieres mandarme algo, hablarme algo por tareas, la noche, ¿qué vas a decirme? Sumimasen. Sumimasen. Muy bien. ¿Sí? Otra vez, por favor. Puede ser sumimasen o oyasumi nasai. Bien. Aquí, nada más para que no confundan estas dos palabras. Konbanwa y oyasumi nasai. Konbanwa es cuando nos tardamos en la noche. ¿Sí? Y oyasumi es duerme bien o descanses bien. Y aquí, por ejemplo, supongamos que Sara-san quiere preguntar algo de tareas a mí en la noche. Y entonces, ¿qué va a decir a mí en japonés? Sara-san. Konbanwa. Exactamente, konbanwa. Ahora, suponiendo que terminamos todos, ya no tiene dudas y ya me voy a dormir. Y ya la hora a las 9, 10 de la noche. Entonces, ¿qué vas a decirme? Oyasumi nasai. Exactamente, esas son las diferencias. No quiero que confunden. Varias gentes utilizando oyasumi y desde saludos. Y entonces, para mí es, pues, ¿para qué entonces me hablas? Y diciendo que ya me voy a dormir. Sí, por eso konbanwa y luego terminando oyasumi o oyasumi nasai. Bien, y eso es saludos generales. Nuevamente, Kervin-san, ¿tienes preguntas? No, ninguna pregunta. Bien, Sofía-san, ¿tienes preguntas? No, ninguna. Bien, Sara-san, ¿tiene preguntas? No. Muy bien, entonces así todos saludos. Yo creo que por lo de tiempo, ahorita mejor no hacemos gramática, dejo para siguientes semanas. Pero aprovechando que el tiempo que nos sobramos, voy a dar como unas frases para útiles en las clases. ¿Sí? Primero voy a enseñar a ustedes. Shitsumon. Primera palabra es wakarimashita. Wakarimasen. Muy bien. Primero yo leo y luego repiten, por favor. Wakarimashita. Adelante. Wakarimasen. Nuevamente. Wakarimashita.
Wakarimasen. Wakarimashita significado es entiendo. O puede ser entendí. Mejor entendí. Y wakarimasen, no entiendo. Eso significado. Ya pueden utilizar. Si ustedes no entienden o no me queda claro, pues entonces sumimasen. Wakarimasen. Sumimasen, Shota-san. Wakarimasen. Con esto. Pero quiero que utilicen. No quiero que utilicen de que no me queda claro o no entiendo. No. Sumimasen, wakarimasen. Así se tratan. Bien. Entonces pueden leer wakarimashita, wakarimasen. Por favor, Kervin-san. Wakarimashita, wakarimasen. Muy bien, perfecto. Sofía-san. Wakarimashita, wakarimasen. Perfecto. Sara-san. Wakarimashita, wakarimasen. Muy bien, perfecto. Eso se trata. Bien. Y también les voy a enseñar unas frases más, porque estos voy a ya utilizar en japonés cada clase, para que ustedes también acostumbrando. Shitsumonga. ¿Arimasuka? Bien, primero yo leo. ¿Shitsumon ga arimasuka? Otra vez. ¿Shitsumon ga arimasuka? ¿Arimasuka? Bien, ¿Shitsumon ga arimasuka? Significado es, ¿tienes preguntas? ¿O tienen preguntas? Aquí voy a explicar cuando ya nos tocan la parte gramáticas, pero nosotros no confugamos, depende de personas. Depende de personas, me refiero a que español sería yo soy, tú eres, él es. A esto más complicado de todos, la verdad. Pero japonés nunca conjuga depende de personas. Todo lo mismo. Todo lo mismo. Entonces, pero nosotros conjugamos también verbos. Pero en qué, por tiempos. Presente, pasado, futuro, nada más. Y aunque cambiamos sujetos, yo, tú, ella, él, no cambiamos o no conjugamos verbos. Por esa razón, shitsumon ga arimasuka, significado es preguntando, depende del contexto, puede ser tú, puede ser ustedes, o puede ser ella, lo que sea. Eso depende de contexto. ¿Sí? Por eso, shitsumon ga arimasuka. A partir de este momento, yo siempre pregunto a ustedes, shitsumon ga arimasuka, y significado, ¿tienes preguntas? Les doy ya dos respuestas. Perdón, tres. Uno es hai arimas. Otro es ie arimasen. Otro es daijoubu desu. Bien. Primero voy a leer. Nuevamente se me repiten, por favor. Hai arimasu. Hai arimasu. Significado es sí, tengo. Sí la tengo. Bien, siguiente. Ie arimasen. Ie arimasen. Significado es no, no la tengo. Daijoubu desu. Daijoubu desu. Significado es, estoy bien, todo bien. Entonces ustedes pueden contestar cuando yo hago preguntas cada secciones, terminamos una parte, entonces yo, shitsumon ga arimasuka, entonces ustedes contesta uno de ellos. ¿Sí? Ya hablamos en japonés donde podamos, no utilizamos español, ni inglés y otros idiomas. Bien, entonces Kervin-san, shitsumon ga arimasuka. Ie arimasen. Perfecto. ¿Shitsumon ga arimasu ka, Sofía-san? Ie arimasen. Muy bien. Sara-san, ¿shitsumon ga arimasu ka? Daijoubu desu. Perfecto. Recomendaciones ustedes cambiando, ¿sí? Hai arimasu es la única forma, pero ie hay dos formas. Entonces, a veces, ie arimasen. Y luego, siguiente le tocan, si no, daijoubu desu.
así como cambiando, para que ya estén acostumbrados de que sí, bien, ¿sí? De hecho, daijob de ese significado, todo bien, y entonces pudiera contestar de otra manera, otras oraciones también, como solo quiere decir todo bien, no solamente de preguntas, sino generar, ¿sí? Bien, esto es, sería todo lo que teníamos que aprender día de hoy. Nuevamente, ¿qué es lo que hicimos el día de hoy? Vamos a hacer pequeños repasos, ¿sí? Y luego les doy nuevamente oportunidad de preguntas. Primero, nosotros aprendimos hiragana y katakanas. Hiragana es esto, aquí hiraganas. 46 letras y eso están loomaji. Loomaji representa sonidos, pero no exactamente mismo que dicen aquí. Si no son diferentes, ya sabes, lo más diferente es yayuyo, larirurero. Pero ya practicamos y ustedes están todo bien. Y eso es hiraganas. Y luego aprendimos katakanas. Katakana son también 46, pero son diferentes uso, katakana y hiragana. Sara-san, ¿pudiera explicarnos por qué existen dos hiragana y katakanas? Porque el katakana es para escribir cosas extranjeras. Bien. Y el hiragana es para las cosas japonesas. Exactamente, por esta razón. ¿Sí? Hiragana y katakanas. ¿Sí? Por eso hay separado dos partes, aunque ellos se representan solo sonidos. ¿Sí? Bien. Y luego terminando, aprendimos saludos y también palabras útiles. ¿Qué es lo que aprendimos? Son todos saludos. Ohayo, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, hasta yoroshiku onegaishimasu. Y sobre todo, ya ustedes quieren que apliquen saludos conmigo, konnichiwa, konbanwa, depende de a qué hora me hablas. ¿Sí? Y aprendimos también palabras útiles. Shitsumon ga arimasu ka. Entonces ustedes tienen siempre tres respuestas. Y depende de ustedes cómo están y decir esto. Hai arimasu, ie arimasen, daijoubu desu. Y también aprendieron ustedes forma de entendí o no entiendo. Wakarimashita. Es entendí, wakarimasen, es no entiendo. Bien, entonces además de saludos, también practicamos o aprendimos unas frases importantes para las clases. O puede ser la vida personal. Bien, nuevamente, eso todo es lo que teníamos que aprender hoy, solo que gramática 1 recorremos para siguiente semana, ningún problema, todavía estamos en plan, y ya para que empezamos gramáticas. Y tarea es hiragana katakana a partir de domingo. Sé que sí, domingos prácticamente leen, pero recuérdense, idioma es si un día no hace, una semana si no hacen, aunque ya aprendiendo 100% de hiragana katakana, una semana cero, entonces siguiente semana cero. O sea, ya se lo olvidan todos. Por esta razón, vamos a echarle ganas, ¿sí? Seguramente vale la pena ahorita echarle ganas, por eso les comento, ¿sí? Yo lo checo y le doy la retroalimentación. Mándame mi WhatsApp personal, por favor. Muy bien, entonces eso sería todo. Nuevamente, Kevin-san, ¿shitsumon ga arimasu ka? いいえ、ありません。はい、ありがとうございます、ケルビンさん。ソフィアさん、質問がありますか？大丈夫です。大丈夫です。ありがとうございます。サラさん、質問がありますか？いや、ありません。はい、ありがとうございます。Muy bien, entonces, así terminamos la clase. Quiero que estén todavía, pero voy a cortar el video, ¿eh?